Vale, cada vez que escucho eso es porque me ha visto un puto bicho. Ahí estás, hijo de puta. Toma. Da igual. Por cojones sangras. Por cojones sangras. Por cojones sangras. Te he pegado en la nuca. No tienes escapatoria a menos que nada, así Getting que... some exercise, are we? Just remember to take a breather before shooting anything. Voy a por ti, hijo de puta. Mira. Ahí hay sangre. Índice de sangrado muy bajo. Mira. Pero al menos está sangrando. Ya. Ya es bastante más de lo que tenía antes. Creo que el tío... Le pegué el tiro y se fue para... ¿Cómo? Ah, pues sí. Sí, tiró por aquí. Por favor. Una sangrita o algo. No. Solo tenemos de base. Que el puto bicho. Vino aquí. O sea, le pegamos un tiro ahí. Sangró y se fue para allá. ¡Jo!
Vale. Creo que hemos encontrado el rastro bueno. Sí. Sí, claro. A ver, es una piedra, tío. Digo. Es un cagao. Cago. Estaba ahí. Míralo. Mira, estaba aquí. Será hijo de puta. Necesito un arma mejor, ¿eh? O sea. Le pego un calibre 50 ahí en toda la boca. Un calibre 50 nada es resistente. Espero. ¿Ah? Oh, ay, ay, no. Bueno, pues que se hubiese dejado antes. Hijo de puta, ¿sabes? No tengo ni la más puta idea. Literalmente
No, no lo he jugado. Esta es la primera vez que lo juego. Pero estaría guapo, en verdad. Aunque si ya con un fusil. Sí, eso sí. De hecho, es por lo que había puesto el juego, porque... Mira, voy a dejar al tío ese. ¿Un zorro? No puede durar más de un tiro, ¿no? Ah, también te digo. Hay dos animales que están heridos. Todos se han ido para allá. Pero lo que voy a hacer es, voy a ir caminando tranquilamente hasta que me detecte algún animal y se ponga alerta. Una vez que se ponga alerta, lo visualizo. ¡Aquí estás! ¿Es este? Es... ¿Tú de qué has muerto? Este es el primero que le hemos disparado. Este fue el primero que le disparamos. Murió esperando que lo encuentres. Total, tú. Vale, si es que soy la polla, ¿eh? Soy la hostia cazando, tú. Muchas gracias, There's no sí. shortage of ways to earn money as a Ya, hunter. ya, No shortage of ways to spend it either. sí es que soy la hostia. If you want to get your bearings, there are lookout points spread Muchas out gracias all por todos over los the puntos. reserve. Gracias, gracias. Muchas gracias. Joder, sí es que así da gusto, ¿eh? El pobre. Lo peor es que pasamos por aquí. Y eso quiere decir que pasamos por el lado de su cadáver. Y ni lo vimos. Oye, oye. A los que estamos muertos de hambre. No digas.
Apareamiento, espérate. Ya voy. Porque yo tengo un ventilador ahí que... Porque si no me derrito. Sí, total. Míralo, 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 míralo. Ya, como me digas que odias el frío, te pego, ¿eh? No me acuerdo cuánto medías, pero creo que eras más alto que yo. A lo mejor me eres una cabeza más alto que yo, quizá, ¿eh? O dos incluso, pero... ¿Tiene un cabezazo en el pecho? Gracias. ¿Pero qué me pasa? Yo antes tenía gusto, joder. Estás en la mierda. ¿Cómo que impacto superficial? ¿Cómo que impacto super? Pero si le pegan la... Sí le hundió el pecho. Bueno, le hundió el cráneo. Ahí. Pues ahora sí que le estoy pillando el ritmo.
Hola, Estelian. ¿Cómo va el cazas? Pues mira, solo te digo una cosa. Hemos hecho un amago de tres cazas. ¿Vale? La primera le hemos pegado un tiro y ha escapado. El segundo le hemos pegado un tiro y hemos escapado. Y cuando estaba en el tercero, hemos encontrado al primero muerto. Así va la caza. Promete. Quite a view, isn't it? From here, you can see a lot of great hunting opportunities in the nearby area. Rattenfeld is a favorite region for a lot of hunters. The fallow deer is such a classic animal to hunt, but we also get a lot of history buffs here. To the south lies the Hirschdorf Hügelgrab, a grave mound dating back to the Bronze Age. Be sure to stop by one of the outposts. They're essentially base camps. Ahora también os voy a decir. Ay, la mao. El mapa es grandote. Vale. Lo que os iba a decir. Yo, en lo personal, me voy a ir ya. Puta. Chale. Ese está muerto. Este es el antiolores, ¿verdad? Creo que sí. Currado. Es lo primero que dije yo. Escúchame, al siguiente bicho que veamos lo hacemos. ¡Pa! Ya te va por culo. Pero eso ya mañana. Porque yo me voy.